and tell me how you don't mean something and yet nothing to me. Oh, I can see there's so much to learn. It's all so close. Junto hoy de Claudio Balzano que el equipo de Kudelka. Hay córner para los Andes. Hoy de Claudio Balzano que el equipo de Kudelka. Hay córner para los Andes. Tiraron el centro por abajo buscándolo en Asif. No jugó bueno, fue muy al ras. Buena maniobra de Matías Linás. Se va a venir el córner para los Andes. Está parado Nico Ramírez, que me parece que le va a pegar. Se arman las parejas en el área. Espera Salinas Linás. Tiraron el centro buscándolo en Asif y despejan justito. Le queda Scatolaro. Hay tiro de esquina para los Andes. Atención, señores. Llegará el envío. Scatolaro viene al área. Se pasó Scatolaro. ¡Rebote de Moreno! ¡Fuera! 3 minutos más. Sexto gol de los arqueros Solís en el campeonato. Bien, señores. Rebotó en Gallardo, ¿no? Aquí está el centro pasado. Krusener. Pero se lo damos a Solís, muchachos. No me embromen. Le va a pegar Moreno. Le va a pegar el 10 al zurdo. Cuidado que Barreiro está pidiendo, ahí te digo. Da la orden González, se viene el centro de Moreno, tiraron el centro, despeja bien. Talleres completa, Barreiro la pelota, no podía Solís. Se va a venir al centro mientras Nico Sansivero te contaba un poquito. La formación es pasado el centro de Nico Ramírez, a las manos de Caranta, la tiene el 1. Yo también, sí. Claro. Hasta para masticar era zurdo. Para tanto, señores, García, centro de García, va frontal, no sirve. Krusener que la va sacando. Ventaja, quieren sacar ventaja. Arriba para su molino, qué lindos que son. A ver, señores. García que va, centro de García, le pegó el arco prácticamente. Sí, García. Sí. Este es Caranta. Se nota en el conjunto de Talleres. Gran dupla. Pasado por el fútbol brasilero, Viñas. Sí, muy querido en el fútbol brasilero. Tocan la pelota ahora para Solís, tiraron el centro, corta bien el negro Ceballos. Le queda la pelota ahora buscando las espaldas de Linás, le quedó a Reynoso, tiraron el centro atrás, se pasaron todos y Maxi Gagliardo, gol. Al borde de decir Talleres escalado otra vez. Ah, estaba en las últimas noticias por hecho de violencia, ¿no? Exactamente, me quedó. La jugaron corta, buscaban el centro, que no fue bueno, le queda otra vez a Solís, que va a buscar el centro, buscando a Strachman, la sacaron para Guiña, su cabezazo, corta bien Scatolaro, se arma los Andes desde abajo, junto a Cordobés, lo hacen corto buscándolo a Arias, no pasa el peligro en el área de los Andes, tiraron el centro, va a saltar Pancho Martínez, mete justito la cabeza Chávez por el costado y se le va la pelota, y como que ya no le gusta, ayer tuvimos el... Mientras esperamos que se viene el centro, tiraron el centro pasadito. Se pasaron todos. Y los Andes está cortando bien esa conexión entre Solís y el número 10, Reynoso. Le va a pegar Solís, tiraron el centro pasado buscando a Strachman por arriba del travesaño, el cabezazo. Partido entretenido en el último. Los Andes nos la estaba pasando bien. Se va a venir el centro, no fue bueno. Fue medio corto, despeja bien Nasif otra vez. Se va a venir otro centro. Le va a pegar Solís. Le va a pegar el número 11. Otro centro en 42. Réplica, Lucas, rápida, ¿no? De Talleres. Fue clave el gol de Mil Rayitas. Y Reynoso lo corre Solís a todos. Se viene el centro del zurdo buscando y despeja bien la pelota. Saludó al pibe, pasó. Y este Solís para meterla, viene Quintana al área. Gagliardo arriba, anticipa bien y sale jugando rápido. El uno de los Andes. Atención, señores, va por afuera llegando el jugador Moreno. Levantó la cabeza, la mete por adentro, la tiene Ramírez, engancha, la pierde. Entra la pelota, señores, atención. Va Olivera por adentro. Ramírez está también en el área. Está Olivera, a ver, remate. A ver, Quintana se hace visera con la mano derecha. Llega también Olivera, centro pasado, viene Quintana, la bajó Quintana. Ay. Cuando la pelota era para el Mil Rayitas. Se arma los Andes, piensa bien el chileno Scatolaro, le quedó Ramírez, tiraron el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Andes!
Andes. Equipo de los Andes, el 5. Toca la pelota con Nasif, de quien te contaba recién Nico Sancero. Pelotazo largo buscándolo al número 11 de los Andes, Ramírez, y despejaba la pelota el número 2, Quintana. Que no... Esperar a qué pasa. Por ahora Talleres, expectante a lo que hace el Mil Rayitas. El lateral para los Andes, lo va a hacer Maxi Barreiro, un lateral centro buscándolo a Salinas. Despeja la pelota, le quedó a Scatolaro dentro del área, despeja bien el Cholo Guineazú con un toque. El comentarista Vitriz, déjeme decir una cosa, como usted decía a mí, en cuanto al Mil Rayitas se apriete un poco el acelerador, estamos muy... Barreiro, la pelota le queda y está ¡gol! ¡Gol! Historia, hasta incluso la selección argentina, sí, con Diego Maradona. Un gran jugador, esperame que le queda la pelota a Nico Ramírez, espera en Linas y Salinas en el área también, Scatolaro por atrás, buscando Salinas. Justito estaba parado bien. Una cosa, el negro Ceballos está siempre ahí. Como te gusta decir a vos, Nico, el trabajo es invisible, sucio. Toca bien la pelota Salinas, le queda a Linas, son 3-3, la tiene Linas, se viene el polaco Linas para un lado, para el otro, le pegó al arco, a las manos de Caranta. Toca la pelota ahora con Maxi Barreiro por punta derecha, lindo enganche, lindo ruedo, toca la bola ahora buscándolo a Linas, qué bien que la hizo, se viene los Andes, se viene el 7, Linas y cortó justito Quintana. Sí, va levantando la intensidad, fue muy buena la de Matías Linas, recién por poquito no llegó a tirar el centro para que entrara Rodrigo Salinas o Nico Ramírez. Lateral centro largo buscándolo a Salinas, sale Caranda que casi contra Nico Ramírez. Bajo el centro de tiro libre de Moreno, despejaron bien. Tiraron el lateral centro, despeja bien la pelota Arias, le quedó desde afuera Moreno, que el rebote ahora al negro Luis Ceballos, que intentaba filtrar la pelota. Le queda la pelota ahora a Nico Ramírez, intenta un pie a pie con Caño Olivera. Se viene los Andes, linda conexión de Salinas buscándolo a Linas. Se viene los Andes por banda derecha, se viene el conjunto de Felipe, tiraron el centro buscándolo a Salinas, pasado. Hay córner para los Andes. Por la punta izquierda a Ramírez, la tiene Ramírez, voy por un lado, por el otro, dice hola la gente, tiraron el centro buscándolo a Salinas, la cubre el 9, la cubre el Potro, cortando bien Quintana y Iñazú, completando ahora. Que no hay que quedarse atrás. La corta Scatolaro, esperame Luqui que se viene el chileno. Mete el freno por acá, por allá, toca la pelota para Ramírez. Siempre hay tiempo Scatolaro, siempre hay tiempo. Toca la pelota ahora, larga de Ramírez. Era buena la espalda de Iñazú. Y cuando agarra la pelota el chileno, cuando agarra la pelota el chileno, si está bien Scatolaro, tiene un, quiero pienso, un poquitito más. Está un milímetro más adelante que el resto. Hay un nuevo lateral. Aquí está Martínez para meterla. Se viene al área el jugador Salinas, llega también Linas, autor del tanto. Este es Martínez, centro de Martínez. Sigue Guruciaga, toca para Salinas, juega para atrás. Scatolaro otra vez, atención, va Moreno, desde ahí Moreno. Desde ahí a Caranta. Y llega también Moreno. Le hicieron bien ahora, atención, a ver, Moreno va al área, la tiraron para el 10. Llega Moreno, si la baja puede ser Moreno, la bajó para atrás ahora. Salinas. Fácil para Caranta. De la cancha sin ningún tipo de duda, por... Es cierto, le gusta la pelotita, a ver. Linas, viene Linas. Caranta. La bola que tapa todos los partidos, Caranta. La estadística, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Gagliardo en contra, pero se lo tenés que dar a Solís con la jugada espectacular. Tres hombres lo dejó parado como si estuvieran, como si fueran estacas. Aquí está Scatolaro, remate, señores. Atención, le quedaba Linas. El chileno la pide. Linas aguarda, Moreno también, el remate de lejos. ¡Golazo! ¡Gol! ¿Cómo apareció, eh? Se va del área porque no le llegaba y le mete un zurdazo hermoso, con mucha comba. El loco, el tibero adelantado y el primero de los Andes. Está ganando un partido bárbaro el equipo de la Riva. En Tandil. Segundo gol de Salinas en el campeonato. Ya la había marcado Almagro, el jugador con pasado en Godoy Cruz. Da la orden Mario Jarque. Le pegó García. ¡Gol! ¡Gol de los Andes! Gana Lomas 1-0, lo hizo Walter García de penal.
Se viene por punta derecha Jerez Silo, el número 8, que la tira larga, pone el cuerpo Mancho Martínez, pasa el 8, pasa el cordobés, se viene mano a mano con Walter García, se viene Walter, pone eso y la pelota a las manos de Maxi. Dijo, acá no pasa nada. Está un poco involucrarse más, un poquito el chileno Scatolaro, me parece, y el número 10, Emanuel Moreno, cuando los Andes pasa al ataque. Pelota buena, pelota de Guineazú para Solís, se viene mano a mano con el pelado Nasif, le pegó el arco. Una cosa media extraña, Salinas al lado del negro Luis Ceballos, ¿no? Regaló la pelota al negro Luis Ceballos, se viene Rami, pelota larga para Solís, que estaba habilitado, se viene Solís, ¿no? Levantaron la banderita al límite. Justito, parecía. Solís, para Jerez Silva. Viene por adentro Ramis, le hicieron bien para Solís, pasó, atención, viene Estrada por adentro, Estrada, se fue. Todavía no arrancó el segundo tiempo. Arias para meterla, hacia atrás para el Cholo, la aguanta Guiñazú, juega Guiñazú, Reynoso para Arias, Reynoso otra vez, se acerca el Cholo, triangulan bien ahora, la metieron para Arias, le hicieron bien Arias, se enganchó, pasó el chileno, es buena, Arias, lo tiene Solís, Gagliardo, buena jugada, Lo gana Estrama, recupera Talleres. Jerez Silva, la cambió bien. Sube Reynoso, acompaña a Solís. Este es Reynoso, hacia atrás. La juega y se apoya en áreas. Otra vez para Solís, va la cosa. A ver, Estrama va ubicándose en el área. Pasó Solís. Sigue Solís. Sí, Solís. Se remate. Se la sacó Solís, Reynoso. El Cholo Guiñazú. Otra vez para Arias. Se frena Arias, mira Arias. En el área está el jugador Ramis. El Reynoso casi se duerme. Atención, va Jerez Silva. Remate al arco. Gagliardo. Va el Cholo, cambio de frente para Arias, acompaña por afuera la joya Solís y por adentro se va ubicando Estrama y la tiene Gutiérrez, es rapidísimo. Gutiérrez, va Gutiérrez, la metió para Solís, es buena, Estrama por adentro, centro, y queda otra vez a Solís. A ver, Estrama va por adentro, jugaron para atrás, otra vez para Solís, toca para Arias. Es lo mejor que le puede pasar a Talleres, seguir tocando. Sí. Este Solís, engancha Solís, Jerez Silva acompaña, sigue Solís, va Solís, no lo pueden detener. Sigue Solís, qué bien que le hizo Solís, el gol, Gagliardo. Le queda la pelota a Estrama. Guiñazú, Arias, Solís. Pica Barrio Nuevo, Solís para Barrio Nuevo, Estraman por adentro, llega también Ramis, a ver, solito Ramis en el primer palo, centro el segundo para Estraman, muy pasado. Ceballos, Arias, quita bien el chileno, juega por afuera y va, la joya va Solís, upa, sigue Solís, el guadañazo, este es Solís, sigue Solís, nene, tiene que terminar en gol, Solís. De Mariano González, juega Los Andes, juega Talleres, arrancó el partido Lomas, pelotazo largo buscándolo el Potro Salinas, presionado por la banda izquierda, el número 3 Arias, ahí lateral para Los Andes. En 6 minutos, empata 0-0 Los Andes. Déjame agradecer a la gente de CAEP, el Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas, para su curso de formación continua que nos ha prestado todo el equipamiento de sonido. Estuvimos regalando la semana pasada un par de horas en los 5 Fantásticos, una muy linda cancha para ir a jugar, ¿sí? Guillermo Fernández fue uno de los que se ganó, así que tenemos que quedar también. ¿Qué gritaste más, el gol de Salinas o el penal atajado de Maxi? La tajada de Maxi. Sí, ganó ampliamente, Nico. En Tandil se gritó más la tajada de Maxi porque el de Salinas nos sorprendió cuando... Siempre bien parado Ceballos. Una cosa, el negro Ceballos está siempre ahí. Como te gusta decir a vos, Nico, el trabajo... El trabajo invisible, sucio. Toca bien la pelota Salinas, le queda a Linas, son 3 contra 3, la tiene Linas, se viene el polaco Linas para un lado, para el otro, le pegó al arco, a las manos de Caranta. Con 21 minutos, pasa el Maxi Gagliardo, le va a pegar el 1 de Los Andes, del que te estábamos hablando hace un ratito, que cumplió 50 partidos con la valla invicta en Los Andes. Pelotazo largo de Maxi buscándolo a Salinas, el potro que salta, no puede Olivera tampoco.